Bien, estamos aquí en TV Noticias 7.3 con dos invitados que muy agradecidos por estar aquí en esta jornada informativa. Y el tema además lo amerita, ¿no? Se encuentra con nosotros el presidente del Consejo de Ética, Walter Ayala, y María Catalina Vera Tudela Peña, que también es consejera, integrante del Consejo de Ética. Y es que se ha emitido una resolución para retirar la colegiatura Pedro Chávarri en vista de que ha cometido algunas faltas éticas. Don Walter Ayala, ¿dónde está? Cuéntenos primero, ¿qué faltas es la que ha cometido el señor Pedro Chávarri para que ustedes decidan retirar la colegiatura? Claro, lo que se ha emitido es una medida cautelar, quiere decir una decisión preventiva. Esta medida cautelar ya estaba ya efectuada el voto, ya estaba realizada la resolución ya desde muy antes. El día 28 de noviembre se firmó, yo firmé el día 28 de noviembre, la doctora Vera Tula también firmó el 28 de noviembre. Los consejeros se le había citado para un día antes, al día 27 solamente si se presenta la doctora Vera. Los demás consejeros no vinieron, se convocó a una segunda reunión también para que den su posición. El día 30 de noviembre tampoco asistieron y el día 3 de enero ya de este año se convocó por tercera vez y tampoco asistieron, solamente la doctora Vera. El día de hoy nos reunimos con el doctor Víctor Cabanillas y él suscribió la ponencia, ¿no? Mi ponencia, que tiene fin 28 de noviembre, y con su tercera firma se llegó a formar una resolución. En el Colegio de Abogados, en el Consejo de Ética somos 5 personas, un tribunal de 5 personas. Con 3 firmas se crea resolución, es decir, la resolución que hemos emitido ya causa estado, causa efecto. ¿Y cuántos han firmado? ¿Los ¿Tres de cinco? 3 de 5, exacto. Ya. Pero el señor Chávarri dice que es ilegal porque usted está recusado. Claro. Y mientras no se resuelva esa recusación, usted no podría remitir ninguna resolución. Claro, pero yo le recomendaría a todos los periodistas que entrevistan a diversas personas que digan en qué norma fundamentan el supuesto, ¿no? Porque el Código Procesal Civil establece que la recusación no es automática y con una recusación no se suspende el trámite, eso lo dice el Código Procesal Civil. Uh-huh. Sin perjuicio de ello, ya en el supuesto de que la resolución del Tribunal de Honor no tenga efectos, mi voto ya estaba dado antes. Yo firmé el día 28 de noviembre del 2018. A mí el Tribunal de Honor me remite recién la resolución, o emite recién porque tiene fecha 30 de noviembre, o sea, dos días antes. Ajá. Yo ya había votado. Entonces, como yo ya he votado, mi posición ya está dada. Sería distinto si yo actualmente emito una resolución. Claro, siguiendo la línea del Tribunal de Honor no lo podría dar, pero yo ya la había dado con mucha antelación, ¿no? Con dos días antes, el día 28. ¿Y cuánto tiempo ha tenido para evaluar la situación del señor Chávarri, el caso del señor Chávarri? He estado más o menos mes y medio, ¿no? Mes la cautelar, medio. O dos meses más o menos. Ya. Sí. ¿Y por qué se decide suspenderle la colegiatura? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se decide? En sí, lo que un grupo de personas de la sociedad civil lo que manifiestan, ¿no? Dentro de sus argumentos, y eso es público porque está pegado inclusive en la web, que supuestamente, siempre lo incondicional, ¿no? Habría faltado, ¿no? De manera reiterativa, ¿no? A la verdad, ¿no? Nosotros como Consejo de Ética hemos encontrado cierta consistencia, ¿no? Lo que se llama la verosimilitud, la apariencia, ¿no? Del hecho o del derecho. Con eso no estamos afirmando de que él haya mentido, no estamos afirmando eso. Pero sí que hay una alta probabilidad de que sea así. Entonces, ese es el primer presupuesto, ¿no? Como requisito para dar la medida cautelar. El segundo requisito es la urgencia. ¿Qué urgencia hay? Que el Colegio de Abogados dé una medida preventiva. Están todos estos hechos, ¿no? Que crean dudas, ¿no? Crean sombras, ¿no? A la imagen del abogado. El Colegio de Abogados tenemos 75.000 agremiados. Entonces, el señor Chávarri es el funcionario de más alto nivel en el Ministerio Público. Todos los abogados lo estamos mirando. Entonces, para nosotros como gremio, es importante, ¿no? Que un agremiado tenga una buena conducta, ¿no? Y al parecer, como le he dicho, no la tendría, ¿no? Condicionalmente no estoy afirmando, ¿no? Pero la decana del Colegio de Abogados, la señora Portocarrero, uh-huh, ¿sabe de su decisión? ¿Se ha oficializado? Ya es que el tema hay que diferenciar. La doctora Portocarrero, ella es la decana. Yo soy el director, el presidente del Consejo. Somos un tribunal autónomo. ¿Autónomo? Es como que la doctora fuese la presidenta del Poder Judicial y yo fuese jefe del OGMA. Uh-huh. Yo no tengo que Pero ella consultar no tenía con por qué nadie. Enterarse tampoco. No, porque nosotros somos autónomos. Nosotros solamente seguimos una línea, que es el código de ética y la ley. Nada más.
claro que la respetamos porque ella es la presidenta de todos los agremiados, ¿no? Y también, ¿no? Le compartimos muchas veces, pero ya una vez que ya esté, digamos, ¿no? Decidido, porque caso contrario, ¿no? Si uno va a decir al decano o va, digamos, a preguntar al Tribunal de Honor, no habría, pues, ¿no? La imparcialidad, o se podría presumir una presunta intromisión, ¿no? Si habría un deber de nosotros en consultar, ¿no? A las autoridades previamente. Doctora María Catalina Vera Tudela, entonces no se tendría por qué remitir ningún oficio a la decana siendo ella la cabeza del Colegio de Abogados. Bueno, en ninguna parte de la norma, del código deontológico y de sustantivo, señalan que hay esa obligación de parte del Consejo de Ética. Lo que nosotros observamos y hemos vigilado que se cumpla con la legalidad. El Consejo de Ética ha cumplido con la en todo extremo ha cumplido con la legalidad al emitir esta medida cautelar, porque se emitió con fecha 28 de noviembre y estaba firmada por el doctor Ayala y por mi persona. Y lo único que ha pasado es que se ha adherido, porque eso ya se había tramitado. Lo único que faltaba era una formalidad, pero la fecha de la resolución se mantiene, 28 de noviembre. Sin embargo, el 29, intempestivamente aparece un recurso de recusación contra el doctor Ayala, que ha sido tramitado ilegalmente. No ha sido tramitado legalmente, porque nosotros como Consejo de Ética, nosotros somos los que deberíamos subir ese expediente, elevarlo al Tribunal de Honor. Y lo que sucedió fue que ese mismo día que el doctor Chavarri intempestivamente presentó esa recusación injusta contra el director de ética y presidente del Tribunal, del Consejo de Ética, ese mismo día, el mismo día que piden que se eleven los actuados, el mismo presidente del Tribunal de Honor, de una manera sorpresiva, conversando con la decana, según ha habido una carta que lo ratifica así, del doctor, que uno de los directivos del colegio se le ha emitido, le dirigió al señor Chavarri, donde le dice que ellos decidieron, ellos ya habían decidido antelamente elevar eso al Tribunal de Honor, pero no es la forma. La forma legal es que el Consejo de Ética, el colegiado, emita un documento y lo eleve, no es que ellos nos lo pidan, porque nunca actúa de esa manera. Prácticamente han actuado de oficio. ¿Qué debería hacer entonces el Tribunal de Honor? Porque la recusación está ahí, ¿no? Bueno, pero se ha pedido una nulidad. El presidente del Consejo ha interpuesto una nulidad referente a ese documento. Ajá. Y aparte que no tendría ninguna validez esa elevación, porque no es la forma que señala el Código Deontológico, que es para todos los colegios de abogados del Perú. Entonces, la resolución, lo que ustedes han decidido, ¿ya se ha mandado a los fiscales supremos o todavía? Todavía. ¿Cómo se envía eso? Todavía, creo que el día de mañana, el lunes, eso lo tiene que señalar el doctor, el presidente del consejo. Las medidas cautelares son de ejecución inmediata. Yo antes escuché hablar por un medio al doctor Amoretti y él está equivocado. Él está equivocado o no ha leído el Código Procesal Civil. Yo le digo directamente al doctor. Yo trabajo muchos años. Él pertenece al tribunal, me parece. Sí, ¿no? Pero está adelantando opinión. Yo pienso que él ya se debe dar un paso al costado en cuanto al trámite de la recusación y en cuanto al trámite también más adelante, ¿no? De la apelación, se apela a otro Chavarri. Acá simplemente nosotros cumplimos la ley. Las medidas cautelares, según el Código Procesal Civil y la ley 2744, que es norma aplicatoria a nuestro reglamento, indica que las medidas cautelares se ejecutan de manera inmediata. Y eso siempre ha sido así. Inclusive ha sido así con el señor César Infrosa Pariachi, con el doctor Guido Águila Grados y con los demás, ¿no?, consejeros. Hemos aplicado de manera inmediata. ¿Por qué ahora vamos a diferenciar que todavía hay que esperar que el tribunal confirme? No, eso en ningún lado se encuentra eso. Yo encuentro ahí, ¿no?, una irregularidad inclusive en sus declaraciones, ¿no? Yo, la verdad, he venido a este medio de prensa porque si no se hace lo correcto, yo voy a proceder a denunciar a las autoridades, tenga el cargo que tenga. ¿Al yo, tribunal? Si es que incurre, porque ya al menos el doctor Vidal ya incurrió en una irregularidad. ¿Por qué? Porque el día 29 de noviembre presenta una recusación. Yo tenía que resolver esa recusación como presidente del Consejo de Ética. Yo debía de abstenerme, o en todo caso el tribunal, como tenemos un tribunal, somos cinco, el tribunal en primera instancia tiene que, el Consejo de Ética tiene que resolver. En segunda instancia conoce el Tribunal de Honor, en segunda instancia. Pero ellos lo que hacen es el día 30, como ya era la segunda convocatoria ya para la medida cautelar, yo presumo también acá, porque es sospechoso, no puedo afirmar esto, pero me piden todo el expediente y me dicen abstente.
Y yo digo, pero ese no es el trámite, ¿no? Como haber actuado de oficio y la norma no lo señala. El trámite está regulado bien claramente en el Código Procesal Civil. Por eso cuando la doctora Moretti dice una cosa, sería bueno que le pregunte, pero ¿dónde dice lo que usted manifiesta? Y él dirá, ¿pero qué parte del Código? Yo sí lo digo bien claro. En la ley 2744 y en el Código Procesal Civil establece claramente cuál es el trámite de la recusación. O sea, usted está dando por hecho prácticamente que el tribunal lo va a recusar. El tribunal de honor, al menos, el doctor Fernando Vidal, está actuando irregularmente para mí. Eso yo pongo bien en claro. Porque él, a mi parecer, no estoy afirmando, pero no me debió de pedir el expediente ni me debió pedir que yo me abstenga, porque todavía no hay una recusación resuelta. Es un entrámite. Es lo que pasó con el juez Carguancho. Le recusaron y acaso él se tuvo que abstener hasta que resuelva el tribunal. Ya el colegiado resuelve ya el fondo, si procede o no procede, ahí recién, ¿no? Si es fundada, absténgase. Y si no, continúa. Pero el trámite debe de continuar. ¿Y hay un plazo para que el tribunal se... Lo que dice el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente dentro de los 15 días, debe, ¿no?, de señalar una audiencia, citarme, y yo también, ¿no?, decirle, ¿no?, lo que yo pienso en informe oral, y después ir recién resolver. Y ahí recién, si se queda fundada, yo ya no puedo ya, digamos, continuar viendo. Pero para mí, la resolución que ordena que yo me abstenga es irregular. Y sin perjuicio de ello, mi voto fue anterior. O sea, así respetemos su resolución que yo pido al mundial, mi voto ya fue anterior. Es por eso que es válido. Lo que hizo hoy día el doctor Víctor Cabanillas es que ha sido con anterioridad. Yo el día de hoy ya no he hecho nada, porque ya estaba hecho ya. Ajá. Lo que hizo el doctor Cabanillas simplemente se adhirió al voto que ya está hecho. Son 30 hojas de la resolución que yo fui el ponente en esa oportunidad. La suscribió, con eso ya se causó estado. Ya se está ejecutando. Es de ejecución inmediata. Nada va a detener esta ejecución, al menos que haya ahí una mano oscura. El futuro del señor Chávarri está en manos de la Junta de Fiscales Supremos en este momento. Así es. Hoy día es domingo, mañana, primero, estamos oficiando a la Junta de Fiscales Supremos y ellos actuarán conforme a ley. En el tema, ¿no?, de que si él continúa o no continúa con el jefe fiscal de la Nación, eso lo decide la Junta de Fiscales Supremos, no yo. Simplemente lo que hemos decidido el Tribunal, el Consejo de Ética, es suspender la colegiatura por 4 meses. Doctor, una última consulta respecto a esta reforma o este proyecto que presentó el presidente de la República. Para algunos es constitucional y para otros no. Yo preferiría, la verdad, abstenerme a contestar eso, porque ahorita hay diversas opiniones, ¿no? Ahorita yo me estoy abocando a lo que he venido. Eso le pide eso. Doctor, si me permite, a ver, tenemos en comunicación telefónica al doctor Mario Moretti, que además es miembro del Tribunal de Honor, para ver, porque usted nos ha dicho claro, que... Claro, qué bueno. Que me diga dónde está la... No hay ningún problema. A ver, doctor Mario Moretti, ¿cómo está? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Nos escucha. Doctor, el doctor Walter Ayala ha dicho que el Tribunal de Honor va a tener que pronunciarse... Me parece que en 15 días, ¿no? Hay un plazo de 15 días, pero que ustedes no deberían de aprobar esa recusación que ha presentado el señor fiscal de la Nación. Sí, pero yo quisiera primero que se pronuncie sobre la medida cautelar, porque le he visto al doctor Amoretti diciendo que es ilegal, de que yo debía... Yo mi voto ya estuvo desde el día 28 de noviembre. Ya yo, el día de hoy yo no voté. Ya estaba hecho ya. A ver, se lo preguntamos primero. Don Mario Amorete, ¿es ilegal o no la decisión del señor Walter Ayala? Bueno, lo que le hemos pedido a nosotros como miembro del Tribunal de Honor, que él se abstenga de emitir un pronunciamiento. Ya, ¿en mérito de qué artículo, de qué ley? No puede. Una razón muy sencilla, señor. Si ha sido una persona o un miembro de un ente administrativo o judicial o fiscal, ha sido recusado, se debe abstener. ¿Y a dónde dice eso? Lo digo porque simplemente tengo... El Código Procesal Civil dice otra cosa. El Código Procesal Civil dice otra cosa. ¿Alguna ley donde el señor Walter Ayala, presidente del Consejo de Ética, debería abstenerse? Ah, por supuesto que sí. ¿Dónde? Es algo... apliquemos nosotros el Código Procesal Penal. Por eso. ¿Dónde? Eso está previsto. De tal manera de que... Yo no voy a ponerme a discutir en algo que más adelante voy a resolver. Que diga algo claro. Que diga algo claro. Déjeme hablar un momento, señora Amoretti, para que nos explique cuáles son sus argumentos por los cuales usted no... Yo no voy a discutir algo sobre lo que me va a pronunciar más adelante. Ya se pronunció, ya tiene que estar. Yo no puedo adelantar opinión. Ya adelantó opinión. Nada por el estilo. Me disculpa.
pero yo por ética, yo no voy a estar al mismo nivel de una persona que nosotros le pedimos una abstención. Y me disculpo con ustedes, yo solamente soy respetuoso, yo no voy a caer al nivel de sesión. Muchas gracias. Bien. Don Mario Amoretti, sí, entonces, déjeme ha dicho decir algo. Que usted no debió pronunciarse porque estaba... No, es que el señor Amoretti no tiene sustento jurídico, no tiene sustento legal. Yo le reto, yo no soy muy improvisado. Yo he trabajado más de 15 años en el Poder Judicial y he sido juez muchos años. Y yo he dado muchas medidas cautelares y he dado muchas resoluciones. Así que yo sé lo que hago. Si yo tuviese alguna duda, no lo hubiera hecho. Hemos actuado apegado a la norma. Más bien los que no han actuado son ellos. La recusación inclusive es irregular, la recusación, porque si bien es cierto hay un trámite, pero nosotros como consejo debimos resolver en primera instancia. Ellos de frente me han pedido el expediente, inclusive ahí hay un error grande. No pueden actuar de esa manera dictatorial. Bueno, el Tribunal de Honor prácticamente ha decidido ya que va a aprobar esa recusación contra usted. No, pero igual, así por la recusación, había que usted ya está con fecha anterior. Ajá. O sea, la recusación no es de manera retroactiva. Y en caso yo vea que hay actuaciones irregulares, para eso están las acciones de amparo. Yo voy a actuar conforme a ley. No tiene validez, listo. No muchas tiene gracias. Validez ese pedido, esa solicitud del Tribunal de Honor. No tiene ninguna validez, ningún asidero. Yo he escuchado a la doctora Moretti y ninguna norma se ampara, para decirlo. Solamente lo único que dice que ellos han decidido. Y acá no hay dictaduras. Simplemente la norma se tiene que respetar. Y nosotros tenemos que elevar ese expediente. No nos puede venir al tribunal y ordenarnos. Además, deben de respetar la autonomía del Consejo de Ética. Es como que un juez emite una sentencia y salga a la sala que va a resolver y cuestionen. Que lo resuelva en su momento. Cuando el doctor Chávez reapele, ellos resolverán y estarán en su derecho de anularlo, confirmarlo, revocarlo. Pero... ¿Y los otros dos consejeros que no estuvieron en la línea de ustedes, por qué votaron en contra? No han votado en contra, simplemente no han venido a votar hasta el momento. No han cumplido con Yo cité tres veces. Asistí. Y como dije, no, las tres veces solamente vino la doctora Vera. El tercer consejero se comunicó conmigo y el día de hoy vino a suscribir la resolución. Solamente para terminar, digo, las medidas cautelares se ejecutan de manera inmediata. La apelación no suspende la ejecución. Ya pasó con el tema del doctor César Nostroza Pareachi. Ya pasó con el doctor Guido Águile, con los demás consejeros. El señor Chávarri es un agremiado, pero él no puede hacer la diferencia de una línea que ya se viene haciendo. Se estaría vulnerando el mismo Código de Proceso Civil que lo indica. Algo más. ¿Sí? No es posible que el Tribunal de Honor y la señora decana del Colegio de Abogados de Lima salgan a refutar la medida que hemos tomado nosotros. Porque nosotros somos un órgano autónomo, no dependemos del Tribunal de Honor. Somos una instancia que se tiene que respetar. Y nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y dejar en alto el nombre de la ética del abogado. Bien, muchas gracias a ambos. Doctora Ayala, doctora Vera Tudela, muchas gracias por estar aquí en los estudios de TV Noticias 7.3. Bien, amigos, vamos a una breve pausa y retornamos con más.